Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy vamos a seguir con la paletizadora, donde nos quedamos por aquí abajo. Vamos a ver. Nos quedamos aquí. ¿Vale? Había llegado el palet y ahora tenemos que ver cómo subirlo. Bueno, pues vamos a empezar a pinchar por aquí las etiquetas para ver qué es lo que hacen. Bueno, ya habíamos colocado el palet. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa si le apretamos al pulsador de Elevator Up. Está aquí. Pulso. Le vuelvo a pulsar. Pulso. Si le doy Elevator Down. Pulso. Pulso. Vale. ¿Qué quiere decir? Que este ascensor, cuando le pulsas, va a pulsos, ¿vale? Elevator moving, move to limit, si le apretamos aquí, mover hasta el límite, vale, pues ya tenemos algo más claro, ¿de acuerdo? Es decir, si yo este elevador, vamos a comprobarlo, si yo le doy ahora mismo Elevator Down, baja, pero si le doy Elevator Down con el Move to Limit, nos baja hasta el límite, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces lo que vamos a tener que hacer en este caso es, como ya teníamos aquí situado el palet, ahora lo que hay que decirle es, nos quedamos en, vamos a mirar por aquí, nos quedamos en que nos reseteaba en la etapa 13, ¿vale? Es decir, en la 13 nos reseteaba el Load Palette, ¿vale? Pues mirad, ahora lo que tenemos que decirle es que la etapa 13 no solo nos pare la cinta, sino que nos active lo que yo tengo ahora mismo. Mis dudas es si le tengo que dar un pulso. Vaya, me he equivocado. Aquí. Creo que hay que ponerlo a set, ¿vale? Vamos a ponerlo a set. Tenía duda de si funcionaba con pulso. Un pulso ya te lo elevaba arriba. O había que mantenerlo pulsado. Pues vamos a ponerle un set y salimos de dudas. Bueno, pues aquí lo que hicimos, os recuerdo lo que era FED. Estado inicial, etapa 10. Sí, le pulsábamos al start o teniendo el auto, pasábamos a la etapa 11. En la etapa 11 activábamos la cinta aquella y esta. En la 11, sí, nos detectaba un flanco positivo del palet, es decir, que ya el palet había pasado, nos paraba aquella cinta, pero nos dejaba esta. Si estando en la etapa 12, que es esa, recibíamos el load palet, ¿vale? Significa que el palet estaba colocado, nos reseteaba las 12 y nos pasaba a la etapa 13. En esta etapa 13, lo que pusimos fue que nos parase esta. Vamos a ponerle también que nos active el Move to Limit y el Elevator Up. Luego vamos a ponerle aquí que en esa etapa Elevator Up nos lo ponga a Set y el Move to Limit. Set, Move to Limit. Vale. Pues, si esto no falla, al llegar aquí empezaría a subir. Vamos de todas formas a programar un poquito más, un paso más, y lo vamos comprobando. Bueno, pues ahora subiría. Vamos a darle aquí y vamos a fijarnos bien. Sensores, vamos a ver. Mirad, estos son los sensores y estos son los actuadores. ¿Vale?
Si yo dejo los sensores, veo que tengo aquí un sensor que es Elevator Moving. Es, pues será ascensor moviéndose, el elevador moviéndose. Entonces, lo que tenemos que ver ahora mismo es ese elevador. Si va por niveles, si nos da algún flanco que podamos utilizar. Vamos a darle aquí y aquí. Empieza a moverse, vamos a fijarnos bien. Flanco negativo, ¿vale? Es decir, cuando llegue arriba lo podemos detectar porque este sensor de Elevator Moving nos da un flanco negativo. Vale, pues lo que podemos hacer es un flanco negativo del Elevator Moving y nos pase a la etapa 14. Vale, pues fijaros, si estando en la etapa 13, estando en la etapa 13, recibimos un flanco negativo de Elevator Moving. Uy, aquí he puesto dos. Ah, no, no, no. Elevator Moving. Eso es una marca. No me voy a fiar de cogerla. A ver. Pues. Elevator Moving. Vamos a ponerla aquí, la M. ¿En dónde nos quedamos? En la 400.3. ¿Vale? Vamos a ponerla aquí. Cambiar nombre de la variable. Marca Elevator Moving. Vale, pues sí. Estando en la 13, recibimos un flanco negativo del Elevator Moving, pues que nos pase a la 14. Nos ponga set. Vaya, que me despisto. Nos ponga set. La etapa 14. Y nos resete. La 13. Vale. Y suponiendo que esto funcione y nos suba el palet hasta arriba, ahora diremos, ¿qué tiene que hacer en la siguiente etapa? Esperar. ¿Vale? Ya no podemos hacer nada más, es decir, ahora tendríamos que esperar a que por aquí se nos abran la compuerta, nos tiren las cajas y una vez que nos tiren las cajas, entonces ya sí que vamos a bajar. Con lo cual, ahora por lo pronto, por aquí ya no podemos hacer nada más. Sí, vale, voy a meterlo y ahora vuelvo a empalmar el vídeo porque voy a meter una marca que se llame paleta en posición. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? A ver, mire el tiempo, vale. Si yo... llegan aquí las seis cajas, abro la trampilla y el palé no está en posición, las vamos a tirar todas al suelo, ¿vale? Y lo que tengo que asegurarme es que cuando abra la trampilla, ese palé esté ahí situado. Entonces, en el siguiente video tutorial, lo que vamos a ver es eso, es decir, que cuando esto hemos dicho que va a pasar a la etapa 14, una etapa 14, pues que nos indique una marca de paleta en posición, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Si estando en la etapa 13 pasa a la 14, vale, pues ahora lo que tenemos que hacer aquí es que si está en la E 14... me active
una marca que se va a llamar Palette. No, vamos a ponerle, perdonad, es M. Pues por ejemplo, 400, nos hemos quedado en la 403, pues 404. Vamos a ponerle, por ejemplo, la marca y le vamos a llamar Palette en posición, ¿vale? Y esta la vamos a poner en set. Y con esto vamos a probar si funciona. Y si funciona, ya tendremos el palet en posición para que le puedan echar las cajas. Y en el siguiente video tutorial tendremos que programar cómo abrir la trampilla. Vale, pues vamos a probar a simular. Por lo menos que veamos que este trocito va bien. Voy a darle a guardar ahora cuando pueda. Acordaos de ir guardando de vez en cuando. No vaya a ser que dé un fallo y luego jode, ¿vale? Pero que jode, porque me ha pasado alguna vez y por eso cada cinco minutos le estoy dando siempre a guardar, por lo menos que pierda lo menos posible. Bueno, finalizar, guardar, vale, vamos a darle a run, vamos a darle a las gafitas y bueno, por lo pronto esto no lo vamos a ver, vámonos directamente aquí y si vemos que falla algo, ya le damos. A ver, archivo, drivers, vamos a darle a conectar. Vamos a abrir nuestras vistas y os ponéis vistas de tal manera que podéis ir más rápido para no tener que estar subiendo, bajando, ¿vale? Sino dos toquecitos y nos vamos al cuadro. Vista palet. Uy, y me he dejado algo forzado. Esperad. Me lo había dejado forzado, ¿vale? Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Por aquí ahora mismo estamos en la etapa... Sí, va bien. Bueno, pues vamos a ir viendo. Llega aquí. Detecta. Sube. Y vamos a ver que nos haya indicado que tenemos la marca ya de paleta en posición activada. ¿Vale? Paleta en posición. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video tutorial donde seguiremos programando la parte esta de aquí para ver cómo hacemos ahora una vez que ya está el paleta en posición. Que nos abra la trampilla, nos tire las cajas y siga esto funcionando, ¿de acuerdo? Si te ha gustado el vídeo, dale a like o suscríbete y nos vemos en los próximos videos tutoriales.